Vamos a ver. A desplazar Good el evening, Luis y Karina. y así vamos a seleccionar el día en el cual. Good evening. Good ¿Cuál es el evening. contenido del mensaje? Favor de. Good evening. Good evening, everybody. It's 8 o'clock. The last day, the last class. Good evening again. Okay, I have only Flor, Abel, Karina, Luis, Hillary, and Andrea. Today, the last day. I hope you have finished, you have completed the test, the final test. And the all the pieces of homework. Good evening. Good evening, Luis. ¿Qué The last tal, day. Andrea? Ajá, Luis. ¿Cómo está? How How are are you? you? I'm fine. Thank you. Fine. You're excellent, Very Luis. fine. Luis, do you work on Saturdays? What? Do you work on Saturdays? Do you Do you work work? on No, Saturdays? No. in my house. In your house. Ah, that's nice. And Jose, do you work on Saturday? No, I don't. Hey, okay, that's nice. That's nice. Okay, the last day. Today we're going to complete the survey, okay? Va a completar la encuesta ahora, la encuesta de satisfacción. No la vayan a completar o espero no la hayan hecho. Ahí decía, ahí les enviaron un correíto. Bueno, en WhatsApp se lo enviaron y les enviaron un correo también. Y dice de que lo tienen que completar con la van a llenar conmigo. Entiendo yo que se va a conectar alguien del personal, alguien de administrativo, de IT y del IT department, de informática. No me dijeron nada ahora. La vez pasada se metieron un me ayudó una persona del departamento de informática. No es difícil, solo es de poner atención. Me imagino que vieron el video. Ok, good evening, everybody. Good evening. Today is the last class. Well, I'll send you the
I'll send you the first slide. I forgot to send it to you. I don't know what happened to me that I forgot to send it to you. Today we're going to study. Well, I'll show you. Share screen. Lesson Hello, 20. Good evening. Good evening. Good evening. Hello. Okay, today we're going to study the last lesson. And here I send you the first slide. Okay, you have some adjectives because today's topic is there are adjectives to describe workplaces. There are adjectives to describe workplaces. That's what we're going to study today. Okay, and we have here some adjectives. They describe. You use them to describe nouns, okay? Well, let me see. Vale, voy a enviar un video. Ahí se les envía para que lo vean. Watch the video.
Finish, teacher. Thank you, Hilary. Finish. Thank you. Finish. Thank you. Okay, I think everybody finished. Okay. Well. Okay, so you have some example of adjectives. Adjectives. Okay, the formula. Adjective plus place. Adjective plus, let me make it bigger. Adjective plus place. That's the formula. For example, beautiful building. Beautiful is adjective, place, building. Yeah. Okay. Modern. Modern. Okay. Modern is adjective, cheap, big, etc. Okay. Well, let's go one by one. We have positive and negative. Beautiful. Okay. Repeat. Beautiful. Modern. Cheap, big, cold, lively, safe, quiet, uncrowded, clean, dirty, busy, boring, crowded, dangerous, ugly, expensive, old, small, dangerous, hot. Okay, so. And you have, okay, and you have which ones are positive and which ones are negative. Questions? No questions. One question. Ajá, Luis, tell me. Este, no sé si entendí mal. Ah. Pero lo. No es el negativo de lo que está arriba en positivo, ¿verdad? No, no, no. Si yo digo beautiful, el negativo de beautiful no es dirty. No, no, no. Ah, okay. You're not in order, huh? Because the negative of beautiful is ugly. Oh, ajá. Okay. Ugly. Thank you. Okay. Now. What about is you match? Okay, now Luis says something. Okay,
What about if we match? For example, beautiful, ugly. Modern, Luis, what is the opposite? Okay, if the opposite of beautiful is ugly, what is the opposite of modern? Look at the list, at the negative, the list. Ah, okay. Modern, old. Old, yes. Modern and the negative, old. Old. Yes. Okay. Cheap. Okay, let's do something. Work together. You're going to work in groups and you're going to put them in order. Okay, but wait, I'm going to pass list. Time to pass list. Sorry. No me han dicho nada de cómo se llama, de IT Department, de informática. Así que si no me mandan algún mensaje, lo vamos a hacer entonces. Creí que me iba a acompañar ahora, pero no. Así que vamos a hacer la encuesta. Tal vez a las 8:45 lo hacemos. 8:45 hacemos la encuesta juntos. Ok. Bueno. I start. Cameras on. Turn on your cameras. Encienden sus cámaras. Abel Acevedo López. Present. Andrea Carolina Majano Segovia. Present. Carlos Efraín Jubel Guzmán. Ah, no, pero va a estar tarde, ok. Dayanara Yamilet Beltrán de Acevedo. Present. Evilanda Solís de Cruz. Presente, teacher. Flor de María Pérez Ramírez. Present. Hilary Susana Maya Perdomo. Presente. José Samuel Ramos Serrano. Present. Karina Maritza Flores Puente. Presente. Luis Ernesto Pérez Maradiaga. Presente. María Elizabeth Cruz. Presente. Marina Elizabeth Torres. Present. Milagro Esther Cruz Solís. Present. Otilia Isabel Ramírez de Quesada. Presente. Rosa América Serrano de Ramírez. Presente. Walter Alexander Flores Martínez. Walter. Walter Antonio de Paz Rivera. Present. Wendy Janet Solís Mejía. Presente. Yanira Lizeth López Reyes. Jensi Karina Palacios Ábrego. Present. Zulma Noemí Lobos de Rivera. Presente. Zulma, no la veo. Ah, ok, Zulma Noemí. Presente. Ok, excelente. Y Carlos Efraín Jovel Guzmán. Presente. Cabal, yo creí que no iba a venir a tiempo. Ok. Aquí está. Ok, thank you, my friends. Va, me voy a poner los adjetivos. You're going to match the adjective, positive with negative, the pairs. ¿Ya? Los van a poner en parejas. Beautiful, ugly, etc. Ok. Now, in groups, breakout rooms. Lo van a hacer rápido. Eight. Va.
Entonces, tenemos para Milagro. Voy a compartir mi pantalla, Milagro, para... Ah, vaya, perfecto, está bien. A ver si puedo. Si no, Milagro, Milagro puede, las puede aquí con... Con el teacher. Con la compu. Vaya, ahí está, Milagro. Ajá. Esto es lo que nos ha dado, lo que nos ha proporcionado Carlos. Uh-huh. Voy a dar el positivo y usted en la parte de abajo donde dice negativo, busque el negativo. Uh-huh. Beautiful. ¿Cuál es el negativo de beautiful? Abajo está. Ugly. Modern o old. Cheap con expensive. Un crow es... Me están comiendo los zancudos. Y quería el veneno. Me hallaron gritando por el veneno. Un crow. Crow. Crowded. What is the meaning of uncrowded? The uncrowded is the opposite of crowded. And what is crowded? A lot of people. For example, Metrocentro y when is the 24th. Ah, so, como concurrido, algo así. Ajá, ajá. Okay, thank you. Bien. And very cheaper is expensive. Y boring, aburrido. Aburrido. Ajá. De ahí, safe, dangerous. Que safe, creo que es a salvo o algo así. Y dangerous es peligro. Quiet. Peligroso. Peligroso. Ah, peligroso. Seguro. Peligroso, seguro. Gracias. Quiet, busy, que es como silencioso y ruidoso. Uncrowded. Y crowded, no sé qué es eso. ¿Qué significa, teacher? Ok, Josué, when you go to Metrocentro and it's December 24th, Metrocentro is crowded, a lot of people. Lleno, como lleno. Uh-huh. Ay, concurrido, lleno concurrido. De gente que está bien. Y un crowd es pucho, vacío. Dice, mira, está Metrocentro, está cuche. No. Uh-huh. Sería un crowd. Es the opposite. Un crowd es the opposite. Y de clean, ¿qué significa? De limpio. Clean. Sí. Dirty. ¿Ah? Uh-huh. Dirty, clean. Sí, dirty. Vale. Expensive. Va con nivel. Nivel. Room. Finished. No, faltan dos. No, ya casi. Dos nos faltan. Ok. Tú. Entonces. ¿Con qué dijo? Con... Caliente. ¿Cuál es caliente aquí dentro de estos? ¿Será all? No. El caliente, aquí all... dentro de... Dog, dog. Perro caliente. Ajá. Uh-huh. Caliente. Liberty. ¿Qué es liberty? Lively. Lively is like a lot of interesting, exciting, a lot of energy. So for example, you want to be lively. Uh-huh. Full of energy.
enthusiasm, interesting, exciting. For example, a discotheque could be lively, lleno de vida. Energía. Interesting, interesante. Lo positivo de lleno de vida. Sería boring. Ajá. En lo negativo, boring. Ya. Yeah. Ok. Le pegamos, me acuerdo. Lo negativo de... No. Finish, chicos. Vamos a ver. Yes. Tenemos una pregunta. Ajá, ok, tell. Una question. Ay. El de Dangerous, ¿por qué nos aparece dos veces? Ah, really? Let's see. Okay, it's my mistake, don't worry. It's my mistake. Dangerous, hey, it's true, dangerous is twice. Uh-huh. My... Está de más, entonces, uno. Sí. Uh-huh. Ah, okay. Finished, yes. Está el de on crowded y está el de crowded. Okay. Uncrowded, crowded. Ajá. Ajá, ¿qué pasa? Esos serían. The opposite, yeah, yeah. Uh-huh. Ah, ok. And what is crowded? Con. Atestado. Anticipado. Uh-huh. A mí me sale que con poca gente. Ah, on crowd, yeah. Okay. Ajá, crowd, y el otro. A lot of people. Uh-huh. A lot of people. Por ejemplo, mucha Metrocentro, gente. 24 de diciembre, Metrocentro. Ah, crowded. Ah, ok. Crowded. Uncrowded, the opposite. Okay, it's time. Let's compare. Okay, everybody's here. Okay, someone told me, Diana told me, dangerous is twice. Dangerous estaba dos veces. Aquí tengo un dangerous. Dangerous estaba repetido. Mm-hmm. Okay, Mary is going to help me. Mary. Hello. María se fue. Me apagó la cámara. Qué bien. Ignóreme, está bueno. No me hable. No, que no le había quitado el... No, el mute. Okay, no, la perdona. Okay. Wow, no, mentira, estoy bromeando. Okay. Beautiful. Beautiful, the opposite is ugly. In modern? Old. Old. In cheap? Expensive. Expensive. Thank you, Mary. Okay, then we You're have welcome. The Milagro. Help me out. Milagro. Hola. Big. Small. In cold. El que me dijo. Cold. Hot. Ecole, thank you. Luis. Lively. Lively is expensive. No, lively, full of lively. Energy, exciting. Lively. Dangerous.
No. Dirty. No. Bueno, fallé. Lively. Okay, full of energy, lleno de energía. Dangerous. Exciting, excitante. Boring. Boring, lottery. Boring. Oh, yeah, boring, thank you. Gracias, Zulma. Okay, thank you, Zulma. Okay, lively. And safe, Luis? Safe. Safe. Crowded. No. Expensive. No. Ah. Hey, Luis, what happened to you? ¿Qué pasó el último día? ¿Qué pasó? ¿Me está fallando ahora? Sí, no noté lo que estábamos diciendo. No noté. Ah, ok, por no anotar. Ah, ok, ok. Zulma, help. Ok, help us. Zulma. Ok, lively, we said is boring. Lively, boring. And safe? No sé cómo se dice, dangerous. 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 And quiet? Crowded. Quiet. Ok, quiet, busy. ¿Mm? ¿Qué puede ser también crowded? Yes, ok. Quiet, busy. Puede ser crowded, podría ponerse como crowded too. Quiet, busy. Uh-huh. Ajá, por ejemplo, Boulevard del Ejército. That street is busy. Uf, a lot of cars. Busy street. Busy street. Anuncio María. María, cuando va a su trabajo, que busy street, que pasa usted, porque en la mañana usted, ay, me va a agarrar el jefe, me va a regañar el jefe, voy tarde. Busy street, que usted tiene que pasar. Tom, Mary, era Clauder. No, busy street, una calle bien transitada, busy street. Ah, okay, thank you. ¿Cuál será? ¿Qué calle? ¿Qué otra calle? Yo le dije el Boulevard de los Héroes. ¿Cómo se llama? Bueno, los también. Próceres. Los Próceres. Ah, that's a busy, yes. El Michi. Ajá, yes, busy. Okay, so quiet and busy. En Zulma, what about uncrowded? Crowded, yes, crowded, bastante gente, los chorros cuando es Semana Santa, ok. Todo lomo con lomo se están ahí sobando ahí la gente. ¿Ya? Qué guau. Okay, wow. En clean, Zulma. Dirty. Yes, ok. En británico dicen dirty, 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 pero americano dirty, dirty, dirty. Ok, listen, thank you, Zulma. Ok, repeat, my friends, repeat. Beautiful, modern, cheap, big, cold, lively, safe, quiet, uncrowded, clean, negative, okay, dirty, busy, boring, crowded, dangerous, ugly, expensive, old, small, hot. Okay, questions about vocabulary, questions. Questions, alguna pregunta, questions. No question, no doubts. No doubts. Everything is clear, my friends. Yes. Everything is clear. Está todo claro, okay? Bueno, espero. José dice yes. He nodded his head. He nodded. Él le hizo así, nodded.
Okay, yes. Josué dice sí. Okay, piece of cake. Está fácil, piece of cake, okay. Well, for example, expensive restaurant. Expensive restaurant. Give me the name of expensive restaurant. Expensive. Sucre. Sucre. Where is Sucre, Josué? Where? It's a restaurant in San Benito, Zona Rosa. Okay, Sucre. That is expensive. Thank you, Josué. Expensive restaurant. Uh-huh. Okay. What about a dirty city? Una ciudad sucia, dirty city. Soyapango. Soyapango, okay. Sopayango, Sopayango. Soyapango, okay, yes. Dirty, okay. What about a beautiful town? Un hermoso pueblo, a beautiful town. Ahí está Jade, ya le vi. O no es Jade, okay. Beautiful town, no quiere hablar, está de creída. Okay, a beautiful town. Suchitoto. Suchitoto, Suchitoto, beautiful town. Nobody, alguien from Chalatenango. Suchitoto, Evilanda? Chalatenango, La Palma. Are you from Chalate, Evilanda? Yes. Wow. Chalate, okay, so we have Evilanda from Chalate. Evilanda, and your daughter, Milagro, from Chalate. She was born in Chalate, ella nació en Chalate también. No, aquí, en San Salvador. In San Salvador. Solo mi hijo mayor, sí. Ah, okay. Okay, thank you. Okay, gracias. Town, okay. Let's see. Well, this is what we want to do. Esto es lo que vamos a hacer, chicos. Ya vamos a tomar la encuesta. Ya solo quiero explicarles esto. Va. Ya se los envié esto. Me van a dar ejemplos en grupos. Van a escribir solo los nombres. No van a hacer oraciones. No sentences. No van a hacer oraciones. Ni se van a preguntar. No, no, no. Only examples. Es para que se aprendan el vocabulario. Ok. Beautiful towns. Towns. Town is a taco. Son pueblos. Ok. Restaurants. Look cheap restaurants. Restaurantes baratos. Big parks. Ugly places. Old streets. Calles viejas. Modern buildings. Edificios modernos. New streets. Hot places. Por ejemplo, lugares calientes. Ok. Old buildings. Busy streets. Calles concurridas. Calles que son a lot of traffic. Busy streets. Lively places, lugares con mucho, o sea, aquello exciting, a lot of, you know, cold places, lugares fríos, crowded places, lugares donde pasa llenos, un lugar que pasa llenos todo el tiempo, safe places, lugares seguros, clean places, touristic beaches, playas turísticas, touristic beaches, dangerous places, lugares peligrosos. Ok, la casa de mi suegra, van a decir por ahí. Ok, dirty places. Historic places, lugares históricos, historic places. Expensive restaurant, ya José nos dio un ejemplo. Y quiet streets, quiet. The opposite of quiet is busy. Y busy, we know busy. Quiet, calles que no mucho, no son tan transitadas. Ok. So that's what you're going to do. You're going to give me examples. For example, beautiful towns, Ataco. I love Ataco. Ataco is my favorite place. But someone from Ataco, ¿tengo alguien de Ataco aquí? Un ataquense, ¿cómo le diría? Ataquense. Yo. Oh, Karina from Ataco. No, pero no está en Ataco, ¿eh? No, ahorita estoy en Salcuatitán. Salcotitán. Okay. My mother loved Salcotitán. My mother wanted to live there. Mi madre quería vivir ahí. Uh-huh. Yo Ataco. Ya van a hacer la fiesta, el 14. Hey, it's true. Pero en Ataco o en Salcotitán. En Ataco. En Ataco, okay.
Excelente, ok, guau. Ok, so, es que tenemos personas de todos lados. De Chalate, ya vimos de dónde Chalate, bueno, Ataco. Vamos a ver quién es de otros lugares. Ok, guau. That's what we're going to do. Van a completar, van a ponerme unos dos ejemplos o tres. Two or three examples for each. For each category. Two or three examples for each category. Pero quiero ver, yo creo que vamos a hacer mejor la encuesta. Ya no me dijeron, let me check. No me han dicho nada. Bueno, no me enviaron nada. Así que lo vamos a hacer ahorita. Descomendaron, va. Ok, so let's go to. Ok, lo vamos a hacer todo en español. Va, entonces vayan, les enviaron un correo, ¿eh? Me imagino que el correo es igual al mío. Uy, ¿cómo se hace? Me imagino que vayan al correo. ¿Tienen este correo? De Marisol Echeverría. Bueno, no sé si es igual a lo que. O solo se lo enviaron. Creo que se los enviaron al correo y a WhatsApp, a los dos. Al correo no tengo nada, Carlos. No, entonces en WhatsApp lo tienen. La cuestión de cuando le den. Miren, quiero ver. Marisol Echeverría tengo un WhatsApp. Pero solo tengo que ver. Enlace meeting, vamos a ver qué nos sale aquí. Enlace para tomar la encuesta tengo yo aquí. Va, entonces váyanse ese enlace. Ok. Enlace para tomar la encuesta. Ah, y lo tienen, cabal, cabal. Está en WhatsApp. Enlace para tomar la encuesta en WhatsApp, se los enviaron. Váyanse ahí. ISAFOR, encuesta de satisfacción inglés. Ah, es lo que tengo yo en la pantalla. Correcto. Va, listos ahí, todos. Démosle un minuto para que digan. De silencio para aquellos que. Listo, Carlos. Listo, ok. Va, entonces dice, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Será proporcionado por proveedor. Puede copiar y pegarlo. No lo vayan a digitar. Mejor cópienlo. Copy and paste. Entonces, orden de inicio. Entonces, como se les enviaron a WhatsApp. ¿Ese dónde está? En WhatsApp, váyanse a datos del curso, ahí donde tenía el enlace, váyanse arribita. Enlace para tomar la encuesta en WhatsApp, ahí dice datos del curso. Datos del curso. Ahí dice orden de inicio. Lo abrimos ya entonces. Entonces, sí, porque estaba platicando ahí, no puso atención. Y la... Sí, váyase. Sí, perdón. Ok, váyase, ya. Enlace para tomar la encuesta en WhatsApp, Hillary. Bueno, ahorita, buxos todo, ¿verdad? Ah, pongan atención. Ok, ¿ya está ahí, Hillary? ¿Aquí? Ya, en lo que estoy aquí mostrando. Ahora, pegue, copy and paste. Copie y pegue orden de inicio. Ahí donde en WhatsApp, donde dice datos del curso, arribita del enlace. Para la encuesta, ahí dice datos del curso, orden de inicio. Lo voy a poner aquí. Vamos a ver. Va, estamos ahorita con el orden de inicio. No se vayan. De copiar.
Bueno, no se vayan a ir adelante. No se me vayan a arrebatar. Que después... Teacher, pero no hay problema si yo lo digito. Puede digitarlo, pero la cuestión que tiene que tener mucho cuidado, que no le voy a olvidar, o sea, algún número, voy a, o mayúscula, que sea mayúscula, minúscula. Bye. Guiones. Tiene que ponerlo así como está, cabal. Vea las plecas, todo. Pues les decía que lo copiar y pegar, pero si quieren complicarse la vida, adelante. Jensi, como le gusta lo difícil, entonces por eso lo va a digitar. Carlos, ahorita ya abrí lo de la encuesta. Ajá. De ahí se regresa el número completo de la orden. Va, ahorita le voy a enseñar dónde está. Si lo hallo, ¿verdad? Aquí está. ¿Dónde está? No, espera. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Va, mire, ve la pantalla aquí, Milagro. Mira, aquí está orden de inicio, mire. Sí, sí. Eso, todo eso es número, ¿ve? Eso lo va a copiar y pegar. Y lo va a pegar aquí, ¿ve? ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿No han visto el video, verdad? No. Vean el video, mejor. No. Vean el video, pero solo véanlo. Y después lo tomamos todo, vamos, lo hacemos. Vean el video. Ok. Ah, pero ahí lo tienen, si les enviaron el video, va. A ver indicaciones de este video, váyanse arribita, al número uno. Váyanse al número uno, vean el video y me avisan cuando terminen de verlo. Y después lo llenamos todos juntos para que así tengan mejor la idea cómo lo van a hacer. Solo véanlo, no hagan nada, solo véanlo. Electrónico personal. Y si ya terminamos, le damos enviar y se lo compartimos. No. Me espero. No, Andrea, todavía no. No le envíe. Vaya. Me espero. Espérenos. Ok.
Ya terminé de ver el video, teacher. Thank you, Yancy. Vamos a esperar un ratito a los otros. No tuvo. Ok, thank you, Samuel. Teacher, una duda. Hola, Sofía. Ajá. Estoy viendo mi correo y no tengo el correo. No, pero... no, ahí en el WhatsApp está. Pero donde dice empresa donde trabaja, ahí dijeron el video que era, lo habían compartido en el correo. Ah, no, está equivocado, o sea, eso, no está. Como el registro, no. No, no está. No está. Están los datos de la empresa de ellos. ¿Cómo? ¿Ah? No está esa información, o sea, no está, el video no está conforme. Que la empresa donde trabaja no es donde uno trabaja. Sí, ajá, es la empresa, pero es el nombre, la razón social de la empresa, no el comercial. Sí, eso es lo que le digo yo a Hillary, que no compartieron eso en el chat, no está. Y sí, la vez pasada, yo me acuerdo que lo compartí en el correo, esa información. Es que esta es mi segunda vez que lo tomo, pero qué raro que no me hayan... A ver... Ah, porque yo estoy viendo y tengo correos de 4 de la mañana, 8 de la mañana, pero no tengo de eso. No tienen. Y porque sí, porque no. Si lo recibió uno, lo tengo que recibir. Ya, dos correos. Yo no he recibido. Yo tampoco he recibido. Ahí el correo no he recibido, el correo no, pero en el chat sí está. Igual yo, solo en el chat, en el correo no. Pero es que en empresa debe ser donde laboran y la institución que lo imparte es inglés corporativo, pues, real, pero en la empresa es donde ustedes... Es que laboran. Lo que hay que poner, digamos, es la razón social tal cual está, digamos, en la tarjeta de IVA. Sea de CBT, hay que poner. El nombre de la empresa, pero como dice Carlos, no nombre comercial, sino que el nombre social, la razón social. Tienen que estar seguros de que sea la razón social, no el nombre comercial. Hola, buenas noches. Ah, aquí está Flor. Hola, teacher. Hola. ¿Les puede apoyar? En el cuadro de control de asistencia, usted tiene la razón social de cada uno de ellos, solo que ellos le escriban en lo privado y usted se las puede estar compartiendo a cada uno de ellos. Ándale, gracias. Bueno. Me acordaba que ahí está. Ajá. Va. Y conozco. Ok, gracias, Flor. Y con los correos que no sabemos si están asociados. El correo es el suyo con el cual usted se inscribió al curso. Ese es el que debe de colocar. Vamos todos los días con ese. A ver. Pone el momento de estar entrando. Cuando entran a la plataforma de donde están las tareas y los exámenes, ahí se pone el correo. Va, vamos por orden, va. Entonces, ya todos copiaron el, ¿cómo se llama? La orden de inicio. Ya, eso ya estuvo todos. Sí. Sí, va, ok. Sí. Nombre completo, va. Pongan su nombre. Pongan su nombrecito. Sin temor a equivocarse. Florcita, Luisito, no, pero lo ponen bien, va. Ajá. Todo. Luisito no va, Luis. Luisito no, Florcita no, ni Ameriquita, ni Yencita, todo el nombre cabal, todo nombre completo, dice. Josuecito tampoco le van a poner. Milagrito. Milagrito no, tampoco. Va, correo electrónico, mientras pongan toda esa información. ¿Cuál es mi correo que tienen ahí, Carlos? El correo, ese es lo que quiero mostrarles. Va, quiero ver 27. Va, aquí está, miren.
aquí están los correos que aparecen, por ejemplo, Abel, abelacevedolopez@gmail.com. El que puso Andrea, andreacsegovia@hotmail. Carlos ingeniero, no, bueno, Carlos no tiene aquí ingeniero residente. Dayanara 28 Leiva @gmail. Y ahí evi-solis@hotmail.com. Y ahí está Flor. Dice Pérez Ramírez Flor de María 82@gmail.com. Y ahí tenemos a Hillary, Hillary Amaya 02@gmail.com. Josué Sam 1997. Karina Macuao 01@gmail. Ernst, de ahí Luis, que es ernsttop01@gmail.com. Elizabeth.cruz2313@gmail.com. Marina, disculpe que le interrumpa, teacher, le acabo de escribir. Ah, perdón. Por Zoom. Ok, gracias. Vamos a ver. Karina, ok, ah, ok. Empresa, va. Karina, servicios de outsourcing salvadoreños. ¿Quién más quiere? ¿Quién más? ¿Quién necesita? ¿Quién no sabe? ¿Quién no? El mío, quiero saber cómo está. Pregunta, tiene que ser todo en mayúscula, sí, ¿cómo está? Pónganlo en mayúscula, eso no sé. Ah, va. Pónganlo en mayúscula. Va, Abel, Carlos. Ajá, ¿sí? Yo lo tengo abreviado compañía en la encuesta, o lo dejo así como está aquí, alargado, con nombre completo. Yo he puesto CIA. Maravilla. ¿Y qué les aparece? ¿Qué les aparece? ¿Cómo Richard, se... disculpe que le interrumpa. Solo como recomendación, le acabo de escribir por Zoom. Perdón. Yo, qué curioso. Perdón, no, solo que le acabo de escribir por Zoom. Ok. Ah. Ok, gracias. Ah, no me aparecía. Ah, ok. Gracias. Va. Ajá, yo tenía esa duda de lo de la empresa porque no sabía cómo es que se había registrado, ¿va? Entonces, por eso era mi duda, como lo decía en el video. Va. Pero ya lo vi, gracias. Ok, va, ¿quién, va, ¿quién no, quién no, la razón social? Carlos, el nombre. Elizabeth. El nombre de la empresa. Sí, va. El nombre de la empresa quiero ver nuevamente, porque yo estaba poniendo el nombre del colegio, pero veo que no es así. Va. Me aparecía como Solís Jiménez. Va, se le envía entonces Marina Elizabeth. Va, ahorita. Sí. A mí también, teacher, por favor. Es el mismo de ella. Sí. La misma empresa trabajamos. Marina. Ahorita se les envío. Sería WhatsApp. Ahorita, sí, no, WhatsApp. Sí, yo creo. No, aquí se lo puede enviar al, ¿cómo se llama? Al... A este chat. Ajá, el chat. No, es que todo lo que...
todos los que trabajan en el colegio. No es el colegio. Va, es que no sale el nombre del colegio. Va, ahorita se le envíe, que no la... Azulma ya se le envíe, no la hallo. Elizabeth, quiero ver Elizabeth. Solís Jiménez. Así sale. Uh-huh. Elizabeth Torres, ah, Elizabeth Torres. Wait. Ajá. Va. Es que se me pone aquí la otra pantalla. Va, ahorita se le envía, ya se le envía también. Va, ¿quién más? ¿A dónde lo envió? Disculpe. Aquí a ustedes está. Se les envía, ¿cómo se llama? Ajá, en el chat. Aquí está. Ya. Sería de América, Wendy. Turma. Milagro, no, pues usted sí sabe, ajá. Sí. Sí, ajá, sí. Es que se lo ve con eco, por eso es que. Vaya, chicos. Listo. Ah, listo, ya están todos. Yes. Sí, está el número celular. Voy a presentar ya. ¿Perdón, Flor? Sí, ya terminamos, la podemos presentar ya. Va, ya casi, solo. Cuando les diga que lo enviamos. Va, sexo, números, perdón, correo electrónico, número celular, ya estuvo, todos. Sí, va, entonces, sexo, va, femenino, masculino, departamento, residencia, ahí lo ponen, municipio, empresa donde trabaja, ah, esa es la que estamos haciendo. Va, el nombre del proveedor, ¿cuál es el que le pusieron? Inglés corporativo. Inglés corporativo, ajá, inglés corporativo, Regal International, etcétera, etcétera. Nombre del curso, ¿cuál le pusieron? Inglés principiante módulo 1. Inglés principiante módulo 1, ok. Va, y valores, va, y de ahí valores los siguientes aspectos, ese es personal. Pregunta. Ajá. Lo del inglés corporativo módulo 1 lo copié del chat de WhatsApp, pero le copié hasta con las comillas, eso no importa. No creo que. Okay. Ah, va. Pues si quiere, bórreselas mejor. Ah, se la borro. Gracias. Va, fecha que inició el curso. Ahí está también. 12, fecha 12. Que inició el 6 de noviembre del 2023 y fecha que finalizó el 1 de diciembre. Tengan cuidado al poner la fecha. Al mover mes y todo. Mencione qué otros cursos son de interés, ahí pongan los que usted, si tiene interés en algún otro curso. Y comentario. Pregunta, ajá. Allí sería, podríamos poner el módulo 2 de inglés de principiante o tiene que ser algún otro tipo de curso. Entiendo yo que es otro tipo de curso. Si no, y si no lo tenemos, se puede dejar en blanco. Ajá. Ah, gracias. El 15 y el 16 no tienen el asterisco, eso los pueden dejar sin contestar. Si no tienen, pues, algo que añadir. ¿Más preguntas antes de enviar? Yo tenía una duda. Aquí está Flor para que nos ayude. ¿No? Que si vamos como a continuar con módulo 2, cosas así. ¿En cuál? ¿En mencione qué otros cursos son de interés? Sí. No.
Mire, fíjese que dice que otros cursos, no dice. Ahí yo tendría que como que rebuscarme por volver a quedar otra vez. Sí, ahí tienen que ponerse en contacto con inglés corporativo. Bueno, a mí ya me cayó un correo que empieza el 8 de diciembre la inscripción y el 11 tentativo el siguiente módulo. Ah, va. Entonces revisen correo. Ya, si ya le digo a Milagro, lo tuvo que llegar a todos. Pero es que es pago. Ese correo es de otro tipo de curso. Ese es de otro tipo de curso, si a usted le interesa. Bien, lean bien. Sí, dice. Un costo de $50. A nuestro exclusivo programa de Coursera, dice, y obtén certificaciones internacionales reconocidas por gigantes como Google, Meta y Microsoft. No sé si es el mismo. Carlos. Va, sí. Carlos. Ajá. La señorita que está ahí con ustedes en el chat, que es de ahí de. Sí, ¿tiene alguna pregunta? Podemos aquí aprovechar. Y que si ella nos puede colaborar diciéndonos si va a continuar el segundo curso. O si tienen algún tipo de indicaciones ellos cómo hacer con nosotros. Flor, porque feo que nos hayan tirados así, pues, o sea, veo que es falta de profesionalismo, pues, que nos digan cómo vamos a seguir con otro curso, si lo van a dar o no lo van a dar, cuáles son los pasos a seguir. Ajá, Flor, le van a enviar información después, me imagino que hoy terminamos. Sí, correcto, ahora se termina el curso y más adelante se le estaría enviando las indicaciones. Y como Carlos dice, no se les va a dejar tirados, Carlos. Solo debe de estar a la espera, recibir las indicaciones que se le envíen. Hay que tener paciencia, entonces. Ajá. Sí, es que como carecemos de información, pues por eso es que estábamos así un poco nerviosos. No. O sea, lo que pasa es que... Ajá. Pues les va a llegar la información. Perfecto. Ajá. Va, entonces... No, va, entonces si ya terminaron todo... y tuvieron cuidado con la fecha de inicio del curso, de inicio y finalización, entonces enviar, y tienen que tomarle foto, captura de imagen, y poner el nombre cuando le envíen, aquí al, ¿cómo se llama? WhatsApp, no se les olvide. Ajá. Fecha de inicio 6 de noviembre, ¿verdad? Aquí está en el 6 de noviembre. Sí, eso es, 6 de noviembre. Y gracias. Finalización. Vaya, gracias. Pero al enviar la foto, ¿va a ser por partes o cómo? Porque no nos agarra todo. Les va a salir una. Yo, como no lo envío, le sale lo que, o sea, cuando le envíen, les va a salir algo. Ahí eso aparece, gracias. Tómale foto a eso. Vamos a tomar foto lo que salga cuando le enviemos. Ajá. Ok. Perfecto. A mí no me deja enviarlo. Porque le hace falta algo. O sí, está mal. No me sale nada. No, espérame. Ay. Chequeé, María. Mire. Yo le di enviar, pero no le tomé captura y me salió. La vieron por andar de arrebatado. Lo siento. Yo le di, y ese no se puede hacer nada. ¿Qué vamos a hacer con la foto? Carlos, envíenlo aquí al WhatsApp. Ok. No me deje enviarlo. Por eso, no le deje enviar porque algo ha hecho mal. No me da para enviarme. Es que cuando no le da enviar. Mire. Es que no alcanzó. Revise. Revise, Hillary. Váyase metiendo allá. Revise una por una. Todo, la orden de inicio, puede que le haya que le falte un número. Es que no me sale para enviar, o sea, la opción de enviar no me sale. Por eso, no le sale la foto de enviar porque algo le hace falta. Pero y el qué? Vaya a revisar los datos. Sí. ¿Le ponemos algún mensaje, Carlos, a la foto que enviemos? Yo solo nombre, cabal, su nombre, así como todo el nombre. A la foto el nombre, porque sepan quién lo envía. Luis Ernesto Pérez Maradiaga, ¿no? Listo. Listo, va.
Y entonces, teacher, lo vuelvo a hacer. No, ya no puede hacer, ya nada. Una vez enviado, ya estuvo. Por eso le decía, ay, no envíen nada, ¿eh? Pero como hay gente que no me hace caso al maestro y quieren que... Pero dijo, envíenlo. Entonces yo lo envié. Ah, pues sí, pero... No, cuando lo envió, cuando yo le di. Sí, entonces lo envié y después dijo, tómale captura yo. Diablos. No, no, pero no puede hacer nada. Así déjelo. Lo siento. No, no, no importa. Tranquila. Lo único que pasa es que tiene que repetir el curso. No, mentira. No, mentira. No, no se puede, o sea, no se puede, o sea, no se puede, no lo puede volver a tomar. Okay. Se envió, tranquila, ya. No se preocupe, que ya ha pasado otras veces. Vaya, ya revisé y no hay nada. ¿Segura? Va, chequeó sí. La orden de inicio. Chequeó, ¿qué más voy a ver a la encuesta? Nadie, ¿por qué no pongo el FIFA con Carlos para que revise Carlos? Esto, es que estoy en el cel. Ándale. Es que está en el cel. ¿Qué puede ser? ¿Y si toma capturas, Hilary, y las comparte en el chat para que las vea el teacher? También. Está bien, buena idea. Qué bueno que se me ocurrió. Va, esa la voy a mandar. Espérame. Sí, bueno, creo que esa es la única que se ha quedado ahorita. Si puedo enviar. Está bien. Como que ya voy a... Capaz yo soy la ciega. Por cultura general. Que no veo el dar enviar. Ay, el enviar está seguidito. No, por eso, es que ya no le aparece. Es que si no le aparece, es que al menos le falta. Entonces. Eso es. Y lo está mandando al WhatsApp. La hija de Lucy, porque y si le doy en los tres puntitos, ¿qué? Va, vamos a ver. Vamos a y si le doy en los tres puntitos, no me sale nada. 750-00-23. Va, nombre completo, Hilary, perdón, correo electrónico, número celular. Va. 1-12-23. Qué raro. Y la fecha de... Ah, y lo de esa pregunta de que la 14, ahí se me el movió. Número de celular, y poner el estoy nombre. Satisfecha. Estoy insatisfecha y se exhibió, se exhibió. Sí, es Hilary. Cierto. Hilary. Es que cuando le ponen que no está satisfecho, no le envía. Hilary. Uh-huh. Sí. Separar, ponerle el guión también. Separarlo por guión. No, no, pero eso es. Esa es insatisfecho. Es que si no le da satisfecho, no, no le envía. Pero eso no es justo. Mío. Eso no es justo, Carlos. Ah, sí. Eso no es justo. Porque si estás insatisfecho, estás insatisfecho. Ajá, cabal. ¿Pero no te lo puedes condicionar? No, pero así es. O sea, yo no sabía eso hasta que me dijeron después, no, tiene que ser satisfecho, si no, no lo puede enviar. Eso es injusto. ¿Y entonces? Póngale satisfecha. Póngale satisfecho. Póngale en el satisfecho, ponele, es que le puede enviar. En el comentario ponele que no está satisfecha. Ajá. Que echen al teacher. Que lo cambie. Que lo cambie. Muy corto el tiempo, muy poco tiempo. Tiene razón, Hilary. No, pero si tienen algún mensaje, entonces, tienen que ponerlo. De verdad, explique. Esto, explíquelo. Que no nos cambien al teacher. Va. Lo que hacen por ganar puntos. ¿Quieres el 11? Pues sí. Va que sí, Hilary, le apareció. No. ¿No le pareció enviar? Ponerle el guión, no sé, Hilary. Sí.
al número de celular, ponerle el guión. ¿Lo has dejado es que no creo todo? Que sea eso. No, pero ya le, es que Hilary, óigame, ya vio si le pedís enviar, ya le puso satisfecho. Sí, teacher. Va, y entonces, es que no le entiendo. O sea, ya no le aparece es que... entonces. El número de celular no lo está leyendo, no. Quizás está sin no. Y entonces ahí no sé qué es, porque sí sé que. Y la señorita, y la señorita que estaba aquí hablando. Que lo haga en la compu. Hagan la compu, esa es otra que lo haga. Tal vez vuelva a hacer en la compu. ¿Y por qué te metiste allí, Hilary? ¿A dónde? En el teléfono, hacer la compu. Pues ah, en la compu. Ay, no. Ay, qué. Ay, bueno. No. Más insatisfecha. Qué pereza. Ay, el nombre de la empresa ya lo puso, Hilary. Sí. Solo que aquí no lo veo, pero ya lo quiero ver. Y es que hay una pantalla que no la compartió. Aquí no la envió. La fecha de inicio también. No, no aparece, ajá. O sea que quieren verme todo. No, para ayudarte. ¿Y cómo te vamos a ayudar si no pones todo? Hacer en la computadora, André. En la computadora. De todo modo, ya vio el teacher de Insatis. Insatisfactorio. Ya, ya con eso. En el desierto, pidiéndome algo, un bote de chile le voy a dar para que. Hilary tiene que cambiar el nombre, hija de Lucifer, muy feo. Sí. Hija del diablo. Por eso es sí, que nos envía. Ah, me va a reprender. Por eso, ¿ah? Hay que reprenderla. Hay que hacer un exorcismo. En el nombre de Jesús. Ajá. Evilanda, lleve esta niña a la iglesia, mire que. Le dar vuelta a la cabeza. Sí. Subiendo las paredes ahí en la iglesia. Con solo ver el nombre da miedo. Sí, da miedo. Yo una pregunta, Hilary. Eso es lo que le pregunta, ¿por qué la hija de Lucifer? ¿Por qué no la hija de Cristo? La hija de no sé qué, pero no sé, pero la hija de Lucifer, ¿por qué? Cosas. Me gustó, no sé. Hola. No, lo escuché ahí por algún lado. Está jugando con su vida. Sí. Si Lucifer es real, así. Dios, así como es Dios real, también en Lucifer es real. Uh-huh. Y si usted quiere ser hija del diablo, bueno, es su decisión, pero va mal. Sí, porque gran chamuscada que se va a pegar para siempre, no, hombre. Cambiemos eso, Hilary. Bueno, yo te quiero ver allá en el cielo, Hilary. Ajá. Vaya, Luis, allá tenemos que vernos allá, Hilary. Yo quiero ir a verte allá también. Allá vamos a practicar mejor el inglés. Yo no la queremos ver desde allá, de arriba. Ajá. Me quieren llevar. Uy. Sí, queremos llevarte al cielo. Ok, Hilary, ya lo hice. No encuentro el link en mi computadora. Ok, entonces, sí. Con el WhatsApp web, ponga el WhatsApp web. ¿Quién me pone un puntito? WhatsApp web, ponga. Un punto, póngame en el chat. Un punto. Es que entre Google y ponga ahí WhatsApp. Es que estoy en WhatsApp. Ah, va. Gracias, Evi. Entra a Google y poner WhatsApp para Windows. Voy a poner en grupos mientras Hilary está haciendo eso. Voy a poner en grupos para que hagan la actividad. ¿Cuál es la actividad? Hasta ya se les olvidó. ¿Cuál? Pero ayudarle a Hilary. Esta, ¿le voy a poner otra vez? Uh-huh. Son los adjetivos positivos. Ajá, beautiful towns, ejemplos. Cheap restaurants, restaurantes baratos. Ajá. Sí. Big parks, parques grandes. Bicentenario, solo pongan un nombre, Bicentenario Park. Ugly places, y pongan un lugar feo. Old streets, calles viejas. Modern buildings. Uh-huh. Vale, lo voy a poner en grupo y lo hacen rápido, unos 10 minutos, digo yo. No, 15. Y a mí también.
también, pero usted haga eso. Sí. Vamos a ponerlo. Va. Hey, hey, cheap restaurant. Actores. Bueno, el primero es Beauty Forum. ¿Qué vamos a escribir ahí? Beautiful Town. ¿Ya lo escucharon? ¿Ya lo vieron? No, no pueden compartir la imagen. Es que yo no la encontré. ¿Sí? Ahorita se la voy a mandar. ¿Está? Aquí está el teacher, ¿verdad? Jensi, no. Sí, en WhatsApp. No le, ahí está en WhatsApp, lo envié. ¿De qué? Quizás. No, pero... La última que mostró ahorita no es, ¿verdad? Va, ahorita se les envío otra vez. Ahí se les reenvié. Vaya, mire, teacher, una consulta. Pregunte, Jensi. Y este, y eran tres de cada uno. O sea, cuando dice... O dos, o tres, no mucho. O dos, con dos que haga, es suficiente. De cada uno. Ah, ah, gracias. Y por favor... Ya las mandé, ¿sí? Jensi. Ahí está. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a escribir. Give examples, dar ejemplos. Ejemplo. Por ejemplo, beautiful towns, pueblos hermosos, beautiful towns. Las flores, por decir así. Ajá. Las flores, hay un pueblo que se llama Las Flores. Está la ruta de Las Flores. Creo que la ruta de Las Flores. La ruta, pero ciudades. Ataco es uno, my favorite. Entonces, Ataco, ruta de Las Flores. Are you from Chalate? No. No, mi mamá es de Chalate, de, perdón, de Suchitoto. De Suchitoto, ah, ándale. Sí. Sí. Vaya, entonces dejamos la ruta de Las Flores. Ruta de Las Flores y Chalate. Oh. Pero en pueblos, sí, pon en específico un pueblo, porque la Ruta de Flores son varios pueblos. Ataco. El centro histórico está bonito también. San Salvador. Sí. No, pero es Beautiful Towns, pueblos. Ah, este. Suchitoto podemos poner también, Chalatena. Ese es de Beautiful Town. ¿Cómo es? Sí, ¿verdad? Mm. Entonces, Suchitoto, Beautiful Town, Ruta de las Flores, Suchitoto. No. Suchitoto. Sí, serían dos. Vea, la Ruta de las Flores, Suchitoto. Podemos poner, quiero ver, el Pital. No. ¿Pital? Porque Chalatenango sería todo el departamento. Ah, cabal.
Y flores de las flores son todos los pueblos. Ajá. Entonces no sería rico de las flores. Entonces sería taco. Ajá, taco sería. Taco, entonces. Entonces. Ajá. Sí. Suchitoto sí es cabala. Ajá. Entonces quedaría, le ponemos. A taco. Sería taco, suchitoto. Pita. That's okay. Continue with the next. Mm-hmm. Dejamos el pital o. El pital es the mountain, la montaña, el cómo se llama. No es pueblo ahí. Ajá. No. Ah, ah, pues no. La palma podría ser. La palma, chica. Ajá. La palma. Ok, continue with the next. Ok, era Ruta de las Flores, La Palma y con el otro. La Ruta de las Flores son todos los pueblos. Solo eso, como dijo que solo dos ejemplos. Ajá. Continue with the next. La segunda, Cheap Restaurant. Cheap Restaurants. Cheap restaurantes baratos. Ajá. Embassy Street Sauna. Carlos, what do you mean lively place? What's the meaning of lively place? Lively place. Places, okay. Lively, like interesting. Como interesantes, excitantes, lugares excitantes. Interesantes. Llenos de lugares llenos de actividad. Okay. Animados, okay, ya. No un lugar aburrido. Active. Embassy Street. Busy Street. Boulevard del Ejército. A lot of cars. All the time. Ah, okay. Ay, Andrea, no me puse atención cuando. ¿Cómo no? Pero es que hay unas que no identifico qué son, pero ya voy para 13. Ay, ¿no lo están haciendo en grupo? Yo estoy respondiendo las mías. Supongo que vamos a responderlas entre todos. No, entre todos, ajá. O sea, yo estoy poniendo mis dos ideas de todo. Calles viejas. Bueno. Dijo Rubén Darío. La Rubén Darío, la y pongamos la antigua Huizuca. Antigua Huizuca, está bien. Hola, hola. Vaya. Finish, no. Todavía no. Hillary, what happened? ¿Qué pasó? Ya lo mandé. ¿Qué era el problema? A saber. Miren dónde me envía, ve. ¿Y qué amigo que le había enviado? Ay, no. ¿Cuál es el problema? O sea, le aparece enviar. No me parecía enviar. Ahora sí. Quiero ver si les cae. Porque se supone que yo ya la había mandado. Lo volví a mandar ahorita, se la compro. Ah, no, pero no, no, Pérez, es que no la puede enviar dos veces. Es que no me cargan. No, pero si ya la envié, ya la había enviado, no la puede enviar otra vez.
Pero no le, no cae. Sí, ya sabe. Bueno. ¿Qué? Porque si dice que, pero si dice que no le he enviado. El Inter pueda que esté lento. Este. De aquí del cel, quiero ver. Mire cómo me quedan. Ahí le voy a mandar al. Teacher, vaya, en lugares feos puedo poner una discoteca. Ya vio, teacher. Oh. Teacher. Tiene que poner. Ah, va. No, tiene que poner un lugar específico. Ahí cayeron, pero, míreme. Calma, calma. Pero cómo no, es que yo no sé qué lugares feos voy a poner. Vaya, le envió. Ya estuvo. Ya borré el otro. Va. Pero ya vio cómo me quedaron, mire, con el relojcito ahí en la compu. No, pues ahí sí, déjalo. Computadora putera. Ok, son lugares feos. Por ejemplo, Flor, help, help suma, lugar feo, un lugar feo. Soy a Pango, a Popa. O tiene que ser como lugar, está bien. Lugar. Lugares cualquiera. No, y está bien eso, soy a Pango. Sí. Es feo. Sí. No, a Zulma, es que a Zulma le gusta. Que yo he ido a Soyapango y no lo veo feo. He estado en Apopa y tampoco le hay un lugar feo. Apopa no me gusta. Bueno, esa ¿Un lugar feo que haya ido usted? Para mí un lugar feo es una dentro de una discoteca, dentro de un... No sé. Bueno, subjective, es subjetivo eso. Bueno, entonces... No sé. Y el otro era Nude Street. No sé tampoco qué poner. ¿Una calle nueva? Sí, que no sé cómo se está haciendo el gobierno. Las obras. Por eso que se me ha olvidado la calle esa que está, que ha hecho para ir allá al Surf City. Así se llama. ¿Ah? Surf City. Así se llama. Así se llama. Surf City. Ah, pues así voy a poner. Entonces el jaguar también es algo nuevo. Ajá, ¿ah? El paso de jaguar. Ah, va. Ex Rancho Navarra. Ex Rancho. Va, Flor se ve el canal 10 y todos los reportajes del. No, paso en ese tráfico todos los días. Ah, va. Va, entonces Sur City, quiero ver. ¿Cuál es la otra? Las animadas. Puede ser, bueno, ya no está, pero la Plaza del Trovador era una. Chuta, es ok, con dos que pongan ya está bien. A ver. Okay. Plazas animadas, el Principito. Ajá. El Principito. El Principito. La Plaza de la Libertad, Parque de Libertad. Parque de la Libertad. Y allá en ¿cómo se dice? Tajo. En los planes de Rendero. Los planes de Rendero, sí. Sería Street Hall, ¿verdad? Old, sí, Old Street. Old Street. La Panamericana, ¿verdad? Sí. Carretera Panamericana. Otra que hace antigua. Que son viejas de existir, pero no es que estén. No, pues cuando es la número 5. Hurry up, hurry up. Ahí cuenta a tu pass list. La Panamericana. No mandas.
I'm going to pass list, esperemos, let's wait. Esperemos que faltan unos. Okay, going to pass list. Okay, cameras. Okay, Abel Acevedo López. Present. Andrea Carolina Majano Segovia. Presente. Carlos Efraín Jovel Guzmán. Presente. Dayanara Yamilet Beltrán de Acevedo. Present. Evilanda Solís de Cruz. Evilanda. Evilanda Solís de Cruz. Presente. Ah, ok. Jorge María Pérez Ramírez. Present. Hillary Susana Maya Perdomo. Presente. José Samuel Ramos Serrano. Present. Karina Maritza Flores Puente. Presente. Luis Ernesto Pérez Maradiaga. Presente. María Elizabeth Cruz Cruz. Presente. Marina Elizabeth Torres. Presente. Milagro Esther Cruz Solís. Presente. Otilia Isabel Ramírez de Quesada. Presente. Rosa América Serrano de Ramírez. Presente. Walter Antonio de Paz Rivera. Presente. Wendy Janet Solís Mejía. Presente. Yensi Karina Palacios Ábrego. Presente. Zulma Noemí Lobos de Rivera. Presente. Okay, thank you. Hey, questions with the vocabulary? Well, some people didn't finish, but questions, algunos no terminaron, pero hay preguntas. No. Ok, listen, quiero compartir, voy a compartir uno para que le tengan para ejercicio de listening. Ok. Lo vamos a hacer todos juntos. No se me vayan a... Vamos a hacer todos juntos. Okay, go to the chat. Vayan al chat. Vayan al chat. No vayan a tocar nada, solo el chat. Click on the link. No hay nada, solo todavía. ¿Ya les apareció? No. Sí, hay un enlace. Sí. Hay un enlace. Pero es del chat de Zoom. ¿Ah? El chat, no, al chat se fueron. Ah, al chat. Al chat. Sí. Chat, chat de Zoom. Uh-huh. El chat de Zoom. Perdón, ¿no? Perdón. Nos metemos ahí. Vale, voy a dar clic aquí para que. A ver si me sale. Vale, ¿les aparece lo que tengo yo en pantalla? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Todo les aparece? No. No. Me parece otra cosa. ¿Qué le aparece? Dice League on Clip y hay un teléfono ahí que cambia de posiciones.
Enjoy learning language. Cierrelo y vuelva a darle clic al link. Va, cierre y vuelve a dar clic, ajá. Ahorita. Hoy sí me pareció eso. Va. Todos están aquí, ¿va? Va, ahora le dan clic aquí al icon, al icono, al icon, ajá. Va, clic. Okay. Va, y de ahí le dice, ¿crear cuenta gratuita? No. Pongan quizás en otro momento. Ok. Quizás en otro momento, va. Ahora, no lo vaya, va, así tiene que estar. Ahí están, ¿verdad? Sí. Va, no vayan a tocar nada. Yo lo voy a poner, no lo vayan a hacer ustedes. Ustedes van a completar la canción, complete the lyrics. Le dan clic. Y miren, ahí aparece, ya va a aparecer. No lo hagan todavía. Este es para que listen. Aquí a la derecha les va a aparecer las palabras para completar. Miren, aquí van a todo. Dice, I know. I know. Les va a aparecer aquí. No lo hagan todavía. Uy, no me aparecen a mí. ¿Por qué no me aparece? Bueno, tal vez a ustedes les aparece, quizás porque lo estoy compartiendo. Denle clic y tiene que aparecer las palabras a la derecha para completar. Y él está dando clic para completar lo que está aquí abajo. Si se equivocan o no lo hacen, la canción no avanza. ¿Por qué no me aparece? Tienen que aparecer aquí a la derecha. Ah, no, perdón, perdón. Es que es de escritura. Otra vez tienen que hacerlo. Otra vez, sálganse de ahí. Sálganse de ahí. Sálganse de ahí. Va, otra vez, a donde, otra vez, métanse y caigan aquí. Es modo selección. Lo tenía en modo escritura, modo selección. ¿Ya? No tiene que estar en modo escritura. Denle clic a modo selección. ¿Ya? Ya, teacher. Va, entonces, clic. Quizás en otro momento. Crear cuenta gratuita, no. Quizás en otro momento. Y ahora sí. Y hoy ya les va a aparecer las palabras aquí. Aquí están, ¿ve? No, just how we're. Lo escuchan y van, todavía no le den, siquiera para que vean el ejemplo. Mira, aquí están estas palabras. Oyen. I know. Okay. Ay, ¿cuál es? Entonces, ah, esta es. Y ahí van llenándolo. Ok, go ahead, háganlo. Comenzamos ya. Ya, ya.
Finish, chicos. Yes, okay. Yes. Okay, so the name of the site is Lyrics Training. Lyrics Training. That's the name of the website. Lyrics Training. So type y ahí busca la canción. Finish, okay. Difficult or easy? So so. So so. So so. Okay. Pero eso les ayuda con el listening. Okay, what? It's time, último día. Fue un placer. Tiene un amigo, ahí tienen mi celular. Pues voy a enviar un mensajito. Ok. Este, estamos a la orden. Fue un placer, de verdad. Sigan pues aquí estudiando. Estudien el tiempo que no estén, pues, mientras empiece el otro curso, una estudiadita lo que han aprendido. Y vean películas en inglés. Es que no las entiendo, pues sí, porque están empezando, pero vean. Películas que ya las vieron, que ya saben qué es lo que tratan, que ya saben qué es lo que dicen, véanlas en inglés. Les va a costar menos. ¿Ya? Teacher, ¿y cómo sabemos ¿sí? cómo? No sabemos cómo nos evaluó. Ok. La asistencia es un requisito. Si tienen el 80%, son las dos condiciones, 80% de las evaluaciones y el 80%, y perdón, 80% de la asistencia, por lo menos, y las notas de las tareas y de los exámenes. Prácticamente ustedes ya saben cuánto tienen porque les dan, por ejemplo, cada vez que hacen una tarea, les da el porcentaje. Ese porcentaje es el que agarro yo. Por ejemplo, Jen, si usted tuvo la primera semana... Este, el lunes 100, 100, 100, eso le va a dar un promedio de la semana. Yo siempre tuve la duda de que si podíamos modificar las respuestas hasta, ¿sí? digamos, no sabemos la respuesta y la modificamos hasta encontrar la correcta, sí, eso también tenía que ver si la plataforma veía cuántos intentos hacíamos. No, o sea, la plataforma no. Agarra la última. O sea, usted lo puede hacer varias veces. Entonces, la que cuenta es la última vez, la última vez que la contestó. Yo con cuidadito ahí. Porque... No, pero es que les decía, ustedes pueden repetirlo hasta que tengan. ¿Eh? ¿Ya? O sea, yo cada viernes, o sea, hago copio las notas, yo solo copio. Jensi, ok, está esto, y lo paso. Y, o sea, que usted no iba a poner ahí, digamos, Jensi, pronunciación no. De la patada. No, o sea, el sistema de trabajo de INSAFORPA, así es. No, o sea, sí se hace en otros lados, pero con INSAFORPA, así es. Usted hizo la tarea, si sacó 100 en la tarea, yo le pongo eso. Sacó 95 en el midterm, en el examen de mitad de curso, ese lo pongo. Entonces usted cuando hizo la tarea o el examen, me aparece la nota. Entonces yo vengo y solo agarro la nota y la pongo en el cuadro de notas. Eso es lo único que hago yo, pasar la nota que usted sacó. Entonces prácticamente usted ya sabe cuánto tiene, pues ya sabe cuánto sacó al final, ya sabe el promedio, todo, ¿no? Sí. ¿Ya? Vaya, y a ver lo que voy a hacer ahorita me voy a quedar mientras la clase, porque cada noche eso me quedo haciendo. Cuando yo apago aquí el Zoom, se queda convirtiendo el video a MP4. Entonces a veces se tarda de 25 minutos a una hora. Ay, no, pobrecito. Y después tengo que esperar a subir la clase, o sea, después unos 15 minutos o 20 para subirla. Así que a veces más o menos como a las 11:30 termino. Uh-huh. Ay, no. Pero sí le pagan, dicho. La clase. Pero no. Usteva. Y lo peor de mi gente que pone insatisfecho. No, qué bárbaro. Ah, va. De mi parte,
De mi parte, teacher, muy agradecido por la paciencia que nos tuvo y la repetición que lo hacíamos dar. Gracias por todo. No, gracias a ustedes. No, para mí fue un placer. Y yo le repetí, para mí, no importaba el número de veces, pues lo importante es que entendieran y que lo practicaran, porque ese era mi objetivo, que lo practicaran, sí. Y por eso los ponía en grupos a que pues repitieran, y así es como se les queda. Carlos, muchas gracias de mi parte. Estoy agradecido por todo lo que nos ha enseñado, tu esfuerzo que hiciste con nosotros. La verdad que he sido un buen maestro y creo que todos estamos satisfechos. De ti no tenemos, al menos de mi parte, yo no tengo ningún reclamo ni nada. ¿Verdad? Muchas gracias por todo y ojalá que pudiéramos conocernos presencialmente. La verdad que sí me gustaría saber si estás tomando. Bueno, ahí no sé, no quedamos en nada, pero sería bueno. No, pero ahí nos tenemos nuestros números, podemos escribirnos. Aquí acordémonos que el tiempo es como, pues sí, para la clase, ¿verdad? Pero sí. Podemos platicar en el chat. Y cierran el chat. El chat lo cierran, así que no sé qué día. ¿Cómo se llama? El WhatsApp, el WhatsApp. Grupo de WhatsApp, perdón. Bueno, ¿y por qué no nos organizamos ahorita? Pues, ¿cómo están para el fin de semana? ¿Para el domingo o el sábado en la tarde? Una preguntita, alguien hizo un grupo y creo que ahí vienen varios, no sé quién habrá hecho ese grupo. ¿Alguien? Yo no estoy en ese grupo. ¿Confirma? Yo no estoy en ese grupo, no sé quiénes están. No, no, tampoco. Ese grupo es el que hicieron al inicio, donde comparten los enlaces y todo. Ajá. Pero sería bueno hacer un grupo ya así fuera de chavos, de la chavita. Sí, aprovechemos sus habilidades de recepcionista. ¿Y quiere quedarme ese grupo? Ahora le iba a pasar. Es que no sé si lo terminé. Voy a copiar todos los números y lo voy a armar. Vaya, perfecto. Está bien. Vaya. Bueno, aprovechemos su habilidad. Toda una líder. Bueno. Claro. Pongo a Yancy como la presidenta del grupo. Ay, entonces, bueno, muchas gracias, teacher, ahí por todo su tiempo, pues ahí desearle éxito en sus labores, pues. Igualmente. Y esperemos volvernos a ver pronto en otro curso. Okay, bendiciones para todos, bendiciones para. Y si me ven algún día en Metrocentro, hey, háblenme así, que yo con todo, hey Carlos, digo, no me digan link, no me, hey Carlos. ¿Qué? O sea, estoy a la orden, como no como teacher, no solo como teacher, sino como amigo, ¿ok? Así que... En la cara le voy a decir insatisfecha. Insatisfecha. No, a todo, solo a las personas que me pusieron insatisfecha, a esas personas no los vamos a... No, mentira, teacher. Mentira, no. Estoy bromeando. Sí, yo sé. No, sí, de mi parte, pues, fue un grupo muy bonito, muy poquito tiempo, y gracias por todo el apoyo, el tiempo... y todo su conocimiento, compartirlo. Se ve que nació para eso. No, gracias. Bravo. No, ustedes pusieron o sea, trabajar y estar en estas clases, más los que tienen niños, niñas, familia, es difícil. Entonces, prácticamente uno solo ayuda a ustedes, pero son ustedes los que hacen la clase. Así que las felicitaciones son para ustedes. Ya, yo solo soy un facilitador que les ahí los encamino. No, gracias, teacher, pero su forma de enseñar es bien, bien bonita. Uno aprende, de verdad, porque yo he tenido profesores así, vea, en otros lados, y no, a veces no tienen la paciencia que usted tiene, sino que se adaptan como al que entiende rápido y ahí van corriendo. Pero usted no, usted ha tenido la paciencia, de verdad. Y bien entendible todo, y bien bonito. Okay, gracias. Yo estoy satisfecha, así que muchas gracias. Gracias. De mi parte, gracias. No es fácil. El inglés no nació para mí, pero me voy a hacer para él. No, no diga eso, cariño. Verdad, ha sido difícil después de la universidad el trabajo, después del trabajo la casa, después mis hijos, después aquí, después otra vez la casa. No ha sido fácil, pero me ha gustado. He terminado y si tuviera la oportunidad, pues voy a continuar. Y muchísimas gracias. Vaya, Karina es otro ejemplo, o sea, todo, es que cada uno de ustedes tiene sus labores y no ha sido fácil, yo sé. Así que pues, pero los felicito y sigan adelante, van empezando, si esto falta, están empezando el primer curso. Ojalá que nos dejen con usted y vamos a seguir. A ver, no sé,
Yo aquí tengo 2 meses, este es mi segundo grupo con inglés corporativo. Usted vaya a hacer encuesta y pidiendo votar, va a ver que sí queda. Nosotros, ahí, fíjese que de la empresa no he ido, solo una vez he ido para firmar, y, no sé cómo, cuando fui a firmar contrato. Bueno, pero igual. Pero ojalá, ojalá que en el futuro nos volvamos a ver. Sí, buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Cuídense, bendiciones. No, pues ustedes me avisan, pues ya con contestan en el grupo. Claro. Contestan en el grupo. Paciencia. No van a saber que no contesten. Reunámonos para sin el teacher, van allá. No, no creo. Bye. 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 Dios. Bye. Good night, buenas noches, bendiciones. Buenas noches, bendiciones también para todos. Good night, bendiciones, nos vemos pronto. Excelente, hola, hey, adiós, Walter. Adiós, teacher. And meeting from